Muy buenas tardes, bienvenidos de regreso a La Madriguera. Hoy es 26/4/2024, son las 15:25 y ya llegó el wea quejándose de que voy a jugar a Resident. ¿Tú querías verme dónde? En el Calisto, se me olvidó. Se me olvidó totalmente, solo me acordé de Resident y ahora voy a jugar a Resident porque fue lo que bajé. O el Dead Space. A la mierda, deberías haberlo dicho antes, porque no estabas atento. Aprovecha, trabaja y date un so a ti mismo ahí, por favor. No me mandes a chingar. Hola, Belial, de regreso, ¿qué tal? Yo tomando mi cafecito. Ya. Fue lindo. Calisto Dead Space. No, voy al RE7. Acabas de ver mi video. ¿Viste el estado que quedó la casa? Dios mío. Lo que pasa es que yo entregué a la gata. La atrapé y lo primero que hice fue entregarla al asistente del veterinario, ¿no? Y él no logró sujetarla bien y se escapó. Y tuvimos que corretearla por toda la casa y al final se metió debajo de esa cama que está llena de cosas por debajo ahí. Hay un montón de cajas de pesas, de cosas, de Beto, de pancartas, estaba lleno ahí, ella estaba metida en medio de esas cosas. Y tuvimos que volver toda esa habitación al revés. Primero estaba debajo de mi cama. La sacamos de ahí. Ahí no vimos a dónde se había ocultado y la buscamos por todos lados hasta que la encontramos ahí metida entre esas maletas que estaban ahí, esas maletas que tienen pesas, tienen un montón de cosas ahí. Y ahí la arrinconamos y ahí tuvieron que pincharla. Pero fueron 15, 20 minutos de eso, de estrés. Pero bueno. Pero bueno, igual te apoyo en R7. R7. R7 es el Ronaldo, ¿no? Uy, está súper asada ya debajo de la la búsqueda de regreso. Está súper asada ya debajo del. Uy, no salió tu deshonor. Caray, el OBS está bien bugueado hoy, perdón, no. Se comió tu deshonor. A ver si está funcionando. Ahora está funcionando. Dice acá, no existen dados guardados. Debes crear nuevos datos guardados para guardar tu partida. No puedes empezar a jugar hasta que crees nuevos dados guardados. ¿Quieres crear? Sí. ¿Puedo cambiar acá? Francés, italiano, alemán. Espera. ¿Inglés? Deja de moverte para abajo. Hay portugués. Voy a jugar en. No, hay español nomás, mira. Ya. Voces en español. Test en español, Latam. Subtítulos, sí. No, porque como queda guardado ahí. Siguiente. Lamento, gente, pero tengo que aumentar el brillo porque mi televisor es muy oscuro acá. Mi pantalla, si no, o sea, no es que vea silueta, es que no veo ni michi. Estaré igual mirando tu stream, debo hacer hora para ir a la U. Al fin vas a estar ahí participando y haciendo algo acá, qué honor.
Configuración de RNet. RNet es un servicio completamente gratuito que te permite experimentar el universo de Resident Evil al máximo. Deja tu marca y los récords de la serie. Compite en las clasificaciones con jugadores de élite de todo el mundo. Solo tienes que hacer un simple clic para vincular tu juego con RNet. ¿Quieres enviar los datos a RNet? Sí. No se ven esas cataratas. Oh. ¿Aceptar? Si te sientes mal, no dudes en tomarte un descanso. Si el movimiento de la cámara te molesta, pruebe a desactivar el temblor de la cámara en opciones. Puede que te ayude. ¡Oh, gracias por ese consejo! ¡Muy amable! ¡Qué sujeto agradable! ¡Ah! Ese es otro meme, ese es otro canje que podía poner de los Simpsons, ¿sí o no? ¡Qué agradable sujeto! Más tarde, gente, veo por qué no llegaron los... ¿Qué fue lo que tú pusiste ahí que no llegó este Shadow? Opciones. Por ahora voy a dejar el temblor y si veo de verdad que me marea, lo quito. Al menos tiene la opción, Booker. No es como Kena, que no puedo suavizar los gatillos adaptivos. Sonido. Ya. Va, comenzar. Dificultad, claro que fácil. Oh, y ahí, oh, el gato perdió el puto BS. Me tengo que poner más. Me muero por ahora sí terminar de hacer de niñera. Y volver con mi querido marido. Te pone más memoria en mi computadora. Échame menos. Oh, tengo que volver al trabajo. Te quiero. ¿Lo escuchan bien? Lo escucho un poco mucho bajo. De menos. Te mando muchos besitos. Adiós, guapo. Gracias por el urk. Besote, Booker. Gracias por todo. Debería, pero solo te pido que si encuentras esto, no te metas. Vamos a quitar un poco la música para entrar en ambiente. Hola. Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Sí, no, estoy bien. Estoy bien. Es mía. No está muerta, está viva. Ha aparecido. ¿Está viva? ¿Pero cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé cómo, pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby, Luisiana. Han pasado 3 años. Lo sé, pero ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Yo no estoy manejando, ¿no? Solo miro a los costados. El gráfico se ve bien cutre. Aunque sea de PS4. Es aquí. Uno ya llega ganando trofeo, ¿qué onda?
Dame un segundo. Okay. Eso, quería dejar un lurk allá para el pelón. Y a empezar, caminar, caminando. Mosquito. Mapa, documento, nada. Encuentra a Mia. Justamente si llego a tener una otra gata más adelante cuando ya no tenga gata, quiero llamarla de Mía. Mía, 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 porque posesivo. Para abrir, no me importa, dale un pisotón. Ya juego en primera persona. Es como jugar Destiny. ¡Oh, mi sombra! ¿Hola? Ok, ¿qué pasó por aquí? Ah, el temblor de cámara que dicen es esa de acá. No me molesta tanto. ¿Qué hay aquí? Sewer Gators. Caimanes de Cloaca, episodio 17. Propuesta de proyecto. Nos colamos en una casa encantada en Luisiana. Igualito los programas que hay hoy día de... Únete a nosotros. ¿Esto abre? No solo rota, ¿no? Estos programas Ghost Hunters, así que aparecieron a mediados de los 2000, 2010, que fueron un boom. A mí me gustaba, yo veía todos los episodios en sci-fi de Ghost Hunters. Sé que nada era real, pero era divertido. Ah, caray. No traje repelente y está lleno de bichos. Me van a hacer carnadita. Ups. Pasó un señor por allá. Señor, espere, estoy perdido. Necesito ayuda, una información. ¿Y dónde fue? Oh. ¿El viejo este mágico?
¿Desapareció? ¿Qué locura es esta? Ok, yo me estaba quejando de... ¿Viejo? ¡Verga! ¡Qué perturbador! O sea, ya empieza así el coso. ¡Qué locura! Caray. Okay. Es que no había otro camino, ¿no? Eso se llama arte conceptual con la comida. Los pajaritos, los cuervos muertos. También feo. Mira, mira ese, el estado. ¿Cómo te explico que el juego está más feo que los anteriores? Pero bueno. Qué casita tan simpática aquí en medio de la nada, en medio del bosque. Y ese bosque también está... Estamos aquí en otoño, creo. Está todo tan descolorido. Qué colores tan deprimentes. Es como, no sé, todo se camufla acá. El color del... de la maleza, de los árboles, del césped. O sea... Acabo de tomar café, don Wea. Estoy bien cafeinada. ¡Quiero café! ¡Quiero café! Ya no falta café. Café hay. Oh, está oscuro. Oh, no veo ni biches. No veo ni biches, puta madre. Ay, ok. ¡Oh! Casi me cago cuando cerró la puerta. ¡Qué bueno que había una linterna! ¡Tu madre! ¿Dejé algo atrás? ¿Puedo abrir la puerta? Ya no puedo salir. Te explico. Eso deberías haber dicho antes. Cae, wea. Pues, cierro el juego y vuelvo a empezar. No, mentira. No voy a hacer eso. Casita tan simpática, me voy a mudar aquí. Mira, allá la casa tiene una sala, no sé, un atrio de entrada, mira. Ya valiste. Adiós mío. Ay, vamos. Bonito retrato.
Oh, todavía hay latas. Hay enlatados, hay agua, aunque el agua se ve medio... No se ve bien el agua. ¡Oh, los gusanos! ¡Ay, qué asco! Claro, hay que cerrar. No hay que dejar desperdicio. Cocina de buen tamaño, ¿eh? Me gustaría... Vamos a examinar todo. ¡A las cucas! ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! Esas cosas de psicópata. Psicópata total. ¿Cómo vas a poner los cuervitos dentro de él? No quiero ni ver lo que es la refri. ¡Nie! ¡Qué asco! ¡Mira qué pegajoso! Ay, mi abuela tenía una refrigeradora igualita, sí. No quiero ni saber qué hay dentro de este horno. Joder. Tiene miedo a las cucarachas el tío. A ver. No, no identifico. Es una foto de una niña, ¿no? En el pasillo. Porque no se ve por la luz, así se ve. Ok. No me quedo con ella, ya. Ya, dale. No puedo abrir ese cajón. Pero me gustó el tamaño de la cocina, la casita. No sé, me la quedo. La compro y llamo a los hermanos a la obra para que la restauren, ¿eh? Mira, lavadera en la ventana. Todo lo que una ama de casa sueña. Poder lavar los trastes mientras mira el jardín y el huerto afuera. Tiene un pasillo largo para que se pueda colgar varios cuadros de todos los gatos de uno. Varios retratos. Con esa cocina, imagínate, tremenda la cena se puede poner acá. Una isla central. ¿Ah? Veo donde todos ven mugre, yo veo posibilidades. A ver. Caray. Podemos derribar unas paredes. Estás ahí. Yo quiero la máquina que lava los trastes. Ah, esa es buena. ¿No te gusta lavar los cubiertos? A mí no me gusta lavar las ollas. Porque soy maniática, entonces tengo que lavarlas y sacarles brillo. ¿Y esta mierda? ¿Eso qué es? Es un vómito, eso qué fue es esta. Qué asco, puta madre. Te diré que la casa tiene una distribución súper rara. Todos nos gustaría, ¿no? Yo no tengo espacio, ¿no? Mi cocina es súper chiquita, angosta. Oh, quisiera poder tener una lavadora también de... Ay, yo quiero ir allá y no quiero ir. Oh, hay hasta electricidad. Mira, estamos a otro lado ya. ¿Por qué que las fotos la gente está de espaldas? Otra vez el árbol acá, el campo. El papel de pared está simpático, mira. Yo ya abrí el refrigerador. ¿Por qué me estás mandando ahí otra vez? Me faltó la parte de arriba. Hay que abrir dos veces el refrigerador. Yo no vi nada acá adentro para agarrar. Está súper asqueroso. Ah, tus tíos tienen uno en la casa de campo. Oh, espera, faltó esto. El periódico. Más de 20 personas desaparecidas. Espera, ¿qué? En 2 años.
No lo puedo agarrar, voltear. Este tío estaba viviendo de comerse los cuervos. El cuervo. Esa es una puerta, ¿no? Ah, ya, yo decía, porque distribución tan rara que entres por un pasillo hacia la cocina. Omite, pensé que no había... ¡No me estás poniendo atención, wea traidor! Esa sí es la entrada de la casa, mira. Entras aquí, claro, en la típica configuración de casa norteamericana. Entras y te das con la escalera y la cocina o la sala están por los costados. Ahí tienes una... ¡Ay, ay, ay! ¿Voy arriba primero o voy abajo? Acá yo creo que bajas al... Yo no sé cuál es abajo en español. Sótano es abajo, ¿no? Ático es arriba. En portugués, sótano es arriba. Dios mío, casi me muero. Paro cardíaco. Hola, nuevo conejito, bienvenido a la madriguera. ¿Cómo estás? Saluda. ¿Cómo te llamas? No me llegó el mensaje acá. Nahuel Mati. ¿Es Nahu con otra cuenta? Eso de acá es casi el reflejo, ¿no? Del fulano pasando, qué feo. A ver. No creo que abra. Voy a tener que subir entonces. Bueno. Tiene una configuración rara la casa. Tiene una configuración rara. Tiene un pasillo en U que no lleva a ningún lado. Esta puerta está abre. Acá está la sala. De afuera no parece tan grande. Oh, paneles de madera. Yo dije, se puede arreglar. Se puede cambiar un par de paredes, acá un par de puertas y listo. Para adentro. La remodelamos y la vendemos al triple del precio. ¡Uy! Foto sheshi. Mira, pasaban cosas aquí, ¿ah? ¿Eh? Aunque está con la cara que parece un pato. No hay ni indicaciones de qué. Acabo de escuchar un golpe. Acabo de escuchar un golpe. Yo ni empecé el juego, ya tengo el corazón acelerado. Ok, tenemos un señor tomando una foto de una chica en una cama. No la veo con los tobillos atados, pero bueno. ¿Qué será? Ah, ya. Yeah. Fusibles. ¿La tele? Una celda. O sea, que lo que hay en el sótano acá es...
estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué me cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Aquí viendo. ¿Y cómo estás? ¿Mejoraste? Dijiste que estabas un poquito... Fuiste tú, ¿no? No me estoy equivocando. Dijiste que te sentías un poquito mal la última vez que nos vimos, ¿ah? ¿Eh? No, no, no fuiste tú. Fue otro chileno. Pero espero que estés bien. Creo que la última vez que hablamos estábamos jugando al Gotham, ¿no? Okay. Una celda. Acá pasaban cosas malas, señores. Acá pasaban cosas malas. Hay un cable pasando por aquí, entrando por aquí. Puede que sean los inquilinos, yo no sé. Yo ya tengo miedo ya. Yo piano trolero. Yo pensé que ibas al menos a tocar un par de notas. Oh, una casetera. No tengo. No tengo la cinta. A ver, acá, ¿qué onda? Yo no tengo nada para hacer con que esa casa funcione, Dios mío. ¿Qué onda? Nada funciona en ese sitio. Voy a tener que subir a otro piso. Veo esa foto y me acuerdo de mis tíos del campo. A cada rato dices eso. ¿Dónde viven tus tíos? ¿En qué campo? Cuéntame historias de tus tíos del campo. Ah, vamos a subir, ya que por acá no se puede ir. Como dices tú, insisto, esa casa la podemos vender. Vamos a subir. ¿Qué es esto? ¿Eso es todo lo que hay de segundo piso? No puede ser, o sea, tremenda casa por abajo para que el segundo piso sea solo eso, ¿no? No tiene sentido. Acá hay gato encerrado. ¿Y las ventanas? Sospechosa la wea. Acá está la cinta. Ya. No, ah, ese es guardar. Ok. Pensé que era para reproducir. Es el guardado. Es en vez de usar el guardado de la máquina de escribir, usas el guardado del. Guardado de la. De la grabadora. Dale, vamos a ver la cinta abajo entonces. Creo que no había nada acá, ¿no? Hay un botón aquí. El cuadro, otra vez el cuadro este. Sí, era nada más un copy-paste, vamos. No funciona. Qué milagro. Ahora sí. Cinta de video. Play. Oh, qué nostalgia de ese sonido.
Primero de junio de 2017. ¿De dónde has sacado a este? Venga ya, Pete. Solo trabajo con profesionales. Por cierto, comprueba que el sonido funciona. No repitamos lo de amarillo. Eso fue hace dos putos años. Yo no hago doblaje. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. ¿Grabamos del interior primero? Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. ¿Por qué tengo que caminar? Se supone que esto de acá es una grabación. Yo solo debería ver, yo no debería tener que caminar con la cámara, pero bueno, ok. Oh, yo quiero ya ir para unos lados, nada que ver. Estoy teniendo un déjà vu, por acá ya pasé. ¿Ya grabamos? Vale, vamos. Apártate. Está cerrado. Tú primero. Bueno. Como que este es Resident, como quien no dice, this is Sparta. ¿Tienes que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Está encantada. ¡Sar! ¡Provechito! ¿Qué toca hoy? Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los findes. ¿Cómo dices? Nada. ¿Cuál es la historia, André? Familia desaparecida, granja abandonada, un asunto. Ok, turbio. Mauri, gracias por pasar a saludar a tallarines con salsa. Y, ¡ay, qué rico! Ya me provocó ya. ¡Oh, wow! Provecho, ¿ah? Será una buena toma. Come un par de. Una familia de paletos. Un par de. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. De cucharadas, entre comillas, no, por no, mía. Me encanta todo lo que es pasta. Una mala semilla. Un besote. ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué pisaste? ¿Pisaste caca? ¡Guácala! Menos mal que estoy vacunado. ¿Puedo volver a abrir igual otra vez? Esto serviría de fondo. André, ¿qué opinas? ¿André? Yo opino que ese es un déjà vu, mira. ¡Oh, no están ¡André! Los cuervos! Ah, voy a volver a abrir entonces. La refrigeradora igual la de los tíos de... del wea en el campo. Porque me lo dijo como 3 veces lo mismo. Ok. Guácala, guácala. Fantasmas en el pantano. Oh, hay cosas diferentes aquí. De cuando entré. No abre. Y esta. Esa no tiene nada. Ah, 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 fíjate. Interesante, ¿no? Muy peculiar la casa de nuestro amigo Ave Fénix. ¿Dónde está? Esto es para flipar. La última vez que trabajo con este tío. Los productores van y vienen, pero... ¿un buen cámara como tú, Clancy? Pégate a mí. Yo te he cagado de mierda. ¡Vamos! Con su linternita. ¿Qué ha sido eso?
¡Ay, vamos de una vez! ¿Lo has oído? Está mal, no abre la puerta. No seas cagón. ¡Andre! ¿Dónde estará? ¡Andre, ¿dónde coño estás? Oh, no están acá las fotos de las muchachas. Y obviamente no está acá la casetera, ¿no? Porque estamos grabando ahora la cinta. ¿Qué demonios? El André había entrado. Acá hay un pasaje secreto, yo sabía. Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a André y nos piramos a tomar por culo. Oh, acá está el pasaje. Ah, vamos, vamos, tío, apúrese, no seas maricón. Eso. Yo sabía que la casa estaba trucada. ¿Ves? Acá es donde secuestra a las chicas que acosa y las mete ahí debajo de su casa. Tú primero. Necesitamos un plano de mí bajando la escalera. Dale, tío. Así que, tú primero. Ya. Ah, bueno, ok. Ahora parece un monstruo ahí detrás de la escalera mientras uno está bajando. ¿Qué hay ahí? ¡Mugre! Oh, está bien fondo. Está bien hondo, de verdad. ¡Ay! ¡Ah, listo! ¡Ah, listo! ¡Listo, listo! Mira el otro pegado con la pared. Ya está poseído, ya está reposeído. ¡Bájate una vez! ¡Xuxa! ¡Hermoso! ¡Oh! ¡Joder! Belia, dado las circunstancias, creo que mejor dejemos el plan de restauración y venta de la casa. ¿Cómo oye? Creo que ya no vale la pena. Creo que está muy impregnada con la mugreza y no... no va a salir. Hay mucha... mucha mala vibra. ¿Y cómo hacemos ahora para abrir este cacharro de esta puerta? Ya, esos eran los inquilinos. No quiero volver a ver esa cinta perturbadora. Ajá, claro. Voy a tener que ver otro lado, ¿no? Para poder abrir la puerta, porque no quería abrir por el coso de arriba. No queremos caca, exacto. Ah, ya, ya, ah, entendí, güey, entendí. Sí, sí, tienes razón. El güey ya se desesperó de verme ir por donde nada que ver. Vi en el video, pero no achunté que eso era lo que abría, claro. Yo vi que él se agachó acá, pero no vi que eso era lo que abría la... Ah, ahí está la X, mira. Lo que abre la chimenea. No puse atención, creo. Ahora...
Yo vi que él se agachó, pero como estaba mirando otra cosa, no vi que él había accionado el mecanismo aquí. Yo pensé que tenía que ver con el cable eso. Por eso estaba buscando. Ok. ¡Puta madre! ¡Mi espalda! ¡Me sacó la mugre bien feo ahí! ¡Ni! ¡Vamos! Acá, mira, hasta ahora está sucio de sangre. ¿Dónde se entubó el tío acá? Su cara, la... Buena estructura. Camarada, encontramos un túnel soviético. Esas eran las escaleras. Es acá todavía abajo está el sótano, creo, ¿no? ¡Ay, qué hermoso! Aguas hervidas. Ajá, tío, concuerdo contigo. Bleh. Suerte que eres alto. Ahora sale un mojodrilo acá. Y yo dije, volvió Mauri el hereje. Sale un dios de la colmena. ¿Tú no tomas café también? Dios mío, estás tratando de usurpar el... ¡Ah! ¡Caray! No me asusté por ser el muerto. Pensé de verdad que era un cocodrilo, un bicho. ¡Ay, mira! Si todavía el cadáver está así, es porque no hace mucho, ¿no? Si tomo café, ¿era Sabatún? Entonces, si tomas café, no eres hereje. Hereje es el otro que no toma café. Exacto, está fresco. Hermoso sitio. Pensé que no iba a abrir, ya me iba a molestar ya. Diría 2 o 3 días de decomposición. ¡Ah, mira ahí! Tenemos... ¡No, no! Ahora ya tengo un apodo para ti. Mauri el forense. Diría 2 días o 3 de cómo hizo el agua acelera. ¿Ves? Él es un experto. Mauri el forense. Por eso me llamo Mauri Killer. Claro, ya matas para poder hacer. Haces el trabajo, o sea, profesional completo. Mata y haces el trabajo del forense. Excelente. Mira las jaulas. Yo dije, tío, era un acosador. Dije, la casa de nuestro amigo. Acosador, secuestrador, violador y asesinador. Pack completo, el trabajo, claro que sí. ¡Mierda! Y yo ahora creo que estoy con más miedo de mirar el retrete y encontrar ahí adentro el mojodrilo. Oh, y es un... una litera, un camastro, ¿cómo se dice? De 2 plazas. Los dibujos son para asustarte psicológicamente. ¿Tú crees? ¿Estás seguro? Ah, yo pensé que era pura decoración. Funciona también colocando una cuna o un coche de bebé. Y no, y el coche, claro, que se muevan solitos, ¿no? Así cuando pase cerca de la nada.
No encontramos. No encontramos al mojodrilo, pero mira. Hay jeringuillas. Hay jeringas acá. O sea que andaron drogando. ¿Ya ves? Les dije. Todo calza. Todo encaja. Así es como drogaba y violaba a sus pobres víctimas. Así es como hacen. Son modos operandi. ¿Sí o no? Fentanilo, pásame un poco. Dicen que es mejor que los opiáceos normales que yo tomo. Xuxa. Sí lo sé. Sé bastante sobre ese tema. Mauri, me está asustando que tú sepas. Estás empezando a asustarme de verdad. Es la nueva epidemia en los Estados Unidos, en California. Y por esa hora estuvo ahí conversando el presidente de los Estados Unidos con el de China para pedir que ya no exporten a los Estados Unidos las... los ingredientes para poder procesar y hacer la droga. Estaba intentando impedir el comercio. ¿Ya llegó a Chile? ¿En serio? Bueno, Perú no sé. Perú es medio atrasado, demora para llegar hasta las cosas. La buena y la mala demora llegar aquí. ¡Qué pena! Ya no, ya se andan drogando la gente con fentanilo en Chile. ¡Qué mala! Había un TENS que lo vendía. Sacaba de la bodega cuando lo mandaban a buscar cosas. Va. Es muy peligroso porque lo que hace el fentanilo es que te... Ok. Hola, CodGamer 222 YouTube. Muchas gracias por esta raid. Un besote para ti. Hola, gente que llegó de parte de COD Gamer. Bueno, soy Lola. Es cierto. Me faltó el guión bajo. Hola, sensual. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Madriguera. Acá yo juego de todo y manqueo en todo. Y hablo demasiado. Y si no logran descifrar el acento es porque soy brasileño que vive en Perú. Bienvenidos a este lugar que no es para cualquiera porque somos, bueno, soy bastante ordinaria. Más habla de lo que juega. Juegos mentales, así es. Pero las personitas que ustedes encuentran aquí en chat sí son muy buenas en todo. Por ejemplo, Mauri acabo de descubrir que es un forense. Posiblemente también un psicópata. Pero eso no vamos a hablar en voz alta. Sabe demasiadas cosas que no debería saber. Sobre tiempo y decomposición de cadáveres. Brasileña viviendo en Perú y con acento chileno-argentino. No, chileno-mexicano, creo. Argentino, yo no tengo nada de argentino cuando hablo. Quizá mi acento sureño-brasileño sea algo... un poco parecido con el argentino. No, porque soy brasileña sureña y todos nosotros somos medio parecidos. ¿Viste? ¿Viste? Ok. Oh, estos son nombres de... ¿y qué? O sea, murió. Algunos se murieron. Otros que se transformaron. ¿Y qué es el L? ¿L de qué? L de LOL. ¿Ven? Fue para más allá. Pasó para la siguiente vida. No aguantaron el fentanilo. Harold.
Dices, güey, no mientas. El último quedó LOL. Así es. El último quedó LOL. Hay más gente detrás, ¿eh? Mía. Ah, mira. A Mía está acá detrás, pero no hay registro de ella. Hola, conejito, que acaba de inscribirte. ¿Alguien se inscribió, no? La madriguera. Ah, el COD Gamer. Hola, ¿qué tal? Un besote para ti. Gracias por esta raid. Bienvenido a la madriguera. ¿De qué parte de México no eres? Porque acabo de ver el acento que es español, ¿no? Español de España. Por jugar LOL. Claro, porque quien juega LOL ni siquiera es gente. Mía, no tenemos nada sobre ella. Y hay más gente ahí, ¿eh? La mayoría se murió. Solo hay un LOL. Solo... un Lola. Los demás o se murieron o se transformaron. Sospechosa la wea. Coffee, coffee, coffee. Ven pa' acá. El último quedó Lola Bunny. El último quedó Turuleco. El último quedó Pocho. El último quedó Banco. Ay, Dios mío. Oh, ¿hay fotos? Bien poco halagadoras, te lo diré. Ya. El cortacables me va a servir. ¿Para qué? No sabemos. ¿Para algo será? Trauma gráfico para el miedo. Del miedo. No, o sea, leí todo mal. Leí igual mi culo, perdón. Que esa cara ya me traumé, ¿verdad? Trauma gráfico para el miedo. ¿Corta cables o corta pernos? Acá en la mesa decía... decía corta cables, pero... servirá para cortar. Si está bien afilado, corta lo que sea. Hasta un dedo. Un dedo meñique o algo así. Ah, mira. De ahí... espera, yo vine desde aquí. Y ahora ya me perdí totalmente, señores. No. Ay, ay, no quería ir. Regresa, regresa, regresa. Ah, yo pasé por debajo. No, vine por acá. Ya, vine de aquí. Tengo una duda. Si entro acá primero, ¿se corto acá la cadena o voy a investigar por allá? Mauri, ¿tú qué me dices? Mira, es left, ¿ves? Es izquierda. Salida estratégica por la izquierda. O sea, ¿voy a investigar allá primero o voy de fresa aquí a ver la persona que está acá adentro? Al menos le dejaron, al menos le dejaron papel higiénico con la cuba. Tu Dale puede ser un aliado, un enemigo que te dé algo. Bueno, a ver. ¿Ves? Corta cadenas, dice. Ni siquiera corta cables. Está afilado, ¿eh? Pon tu dedito aquí. Oh, mano de hombre. Mano grande. Mano venosa. Mano bonita. Ah, unas nalgadas con esta mano. Ok. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Está muy bien para quien estaba encerrada ahí, ¿ah? Descubrí que a Lola le gustan las manos grandes con venas. Te llamé. Así es. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿El ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos.
¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¡El suegro! ¡Cagó todo! ¡Vamos, larguémonos! No te preocupes, Mía. Yo te defiendo con mis manos grandes y venosas y mi corta cadena. ¿Vas a decirme qué pasa? Has estado desaparecida 3 años. ¿3 años? ¿Qué han pasado 3 años? Mía tiene más trasero que yo. Cualquiera tiene más trasero que yo. No puede ser. Me agacho, Mía. Tranquilo. Ya me acordé. La lista era de novios y novias de Mía. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? ¡Ah, caray! Mía promiscua. Creo que es por aquí. Oye, ella mira hacia arriba, aunque yo esté agachado. ¿Qué mierda es esta? Yo estoy jugando al... Juego me mandó a levantarme, no puede ser. Al The Evil Within, que tenías que pasar agachado de modo sigiloso, lo dicho. ¿Qué son esos capullos, esas voces? ¿Qué cosa tan fea? No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Carnecita para los tallarines. Deja de sacarme pija con esos tallarines. ¿Qué salsa es? ¿Salsa roja? Oh, hay un botiquín acá. A ver, agarra. Chucha, yo vi algo moviéndose, son las latas. ¿Dónde vamos? La familia me... Salsa roja, salsa de tomate con ají, qué rico. Mía, estás pateando las latas. Luego no era para que no hiciéramos bulla. Avanza, tío. Estás medio gordo. Es allí. Es aquí. Yo ya estoy afligida cuando encontramos al viejo. No tengo con qué defenderme. Voy a morir. Aquí había otra puerta. Estoy segura. Ah. Oh, ahí puedo ver las manos, ¿ah? Están bonitas. Aquí no es. No está. No está. A ver, gente, en vez de mandarme fotos de sus pitos, manden fotos de sus manos. Ahí sí me van a poner hot. Fotos de manos pa' Lola, ¿no? Fotos de pitos, ¿ya? Las fotos de pitos están pasadas de moda. Hay gente que le gusta las patas, a mí me gustan las manos. La foto de manos. Ok, Mía, ¿te sientes bien? Perdón. Hablo tonterías y no me concentro. Ah, caray. Esa señora ya fue para el más allá. Señora, es una señora. Es la abuela Rose. Caray. Tan, 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 tan. Esa alfombra no me gustó. No sé en qué juego vi una alfombra que estaba hermosa. Mía. Tranquila. Tenemos que salir de aquí. Vamos a salir. Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo. Las desventajas de ser hombre, que tienes que ser valiente, ¿no? Y ser el héroe, y anteponerse, y ir y enfrentar el peligro. Es lo mínimo que se espera. A ver, Mauri. A ver, Mauri es forense. ¿Tú eres valiente o eres gallina? Puta, unas muñecas. Ser hombre significa mandarlo a morir de los tigres. Yo no soy feminista, así que yo igual prefiero que me defiendan. Si grita, avisa a sus compañeros.
Está bien, años 40 esa muñeca. Dale a la muñeca, quizás se vuelva. Se acalme o se vuelva más loca. Y... ¡Ay, qué! Yo ni siquiera vi examinar la otra. Ya voy, déjame examinar la otra muñeca primero. Esta es como una réplica muñeca voodoo. Mira, tiene hasta su trasero grande. De saltito la cagó, mira, de tacos. Ya voy, le dice. Mía. Puta, ya se me la... Pero al menos abrió una puerta, mira, no había ni por dónde salir antes de ahora. Ya hay males que vienen para el bien. La conveniencia. Yo debería ahora la salir corriendo. ¡Oh, mía! ¡Mía, mía! ¡Devuélveme porque es mía! Pero sabe que hay otra persona, el asesino. Esta hora ya estamos caos. Oh, teléfono negro. Y para la caca está lloviendo. Mira, llegamos a otro lado de la casa Nakvers, mira. O estamos en otra casa. A menos hay ventanas. Yo extraño la lluvia. En Lima no llueve. En Lima, acá, la capital litoral, hay un fenómeno en la costa que hace con que el aire que viene de los Andes se estanca con la neblina del mar y Lima siempre está neblinosa. No importa si es verano, el día soleado se vuelve hasta un poco ofuscado por la neblina. Hay niebla siempre. Y el invierno es súper horrible, súper gris, así que no llueve nunca. Garúa, pero no llueve. Es un poco deprimente. Pero extraño en mi tierra, ¿no? En la comarca, como dice Don Esposo, de donde vengo, la comarca de los hobbits. Allá hay lluvia con truenos, relámpagos, tempestades, se caen los árboles, se vuelan las tejas de las casas, cosas así. Acá hay temblores. Chucha. Hello. Tú. Teléfono mugroso. Yo quiero comprarme un teléfono de disco. A ver si encuentro un bonito. Por pura decoración. Pero si funciona mejor. Y a nadie llama a la casa. Es muy raro cuando suena el teléfono. ¡Ajá! ¡Tenemos un mapa! Ahora parece un Silent Hill. A ver. Es... Ófano, quirófano, sala de descanso, almacén, baño, estás aquí, sala, comedor, cocina, acá fue por donde, mira la puerta detrás, ahí pasé por la cocina, ya necesito una llave para abrir aquella cosa. Esta sala que no había por dónde pasar, pasé por la sala de estar, el pasillo, toda la parte de abajo. Acabo de meter el dedo en mis lentes, en el medio de mi lente, y ahora no veo nada. Demonio. Déjame dar una limpiada acá. Me quedó una mancha justo en medio de mi lente, porque encima soy ciega. Vieja ciega, listo. Ya vine. Puerta cerrada. Pero no vi el baño.
de qué. Tengo una cura. Y otra cura. Cuando el fuego empieza a darte cura, porque las cosas se van a poner mal. Ah, yo tengo que mirar, yo no aguanto. ¡No hay nadie! Guarda eso. Perdí. No creo que deba volver a bajar. ¿Por dónde pasó ahora entonces? Podía salir por el baño, sí, por la ventana, algo. Hay algo que yo no estoy viendo por abajo. No va a ser como la chimenea que no vi que había un escape. ¡Demonio! ¡Abre! Encima que se abre para lado que no es. O sea, ¿desde cuándo una...? Me cago en todo. ¿Qué me está llamando esa hora? Sí, voy a volver a bajar porque no me queda de otra. No quería volver a bajar. Está bajando de la... ¡Ay! ¡Ay, es mía! ¡Cheto! ¡Puta madre! Estaba encerrado. Ponla para afuera, ponla para afuera. Chucha. ¿Qué demonios eres, mía? Mía. Tan mía, mía, mía. Ah, R1. Gracias, juego. Recién me dice. Mía.
medicinas, tenía dos. Caray. Qué peo comía. Bueno, no sé si curarme ahora o esperar que me sigan sacando la mierda. A ver. Acá no hay nada. No hay nada agachándose, ¿no? Tipo en los armarios de abajo. Oh, qué vitrinas tan antiguas. Me acuerdo en el colegio había unas vitrinas así. Unas bibliotecas así con estas puertas y esos vidrios. ¿Qué pasó, wea? A ver, ¿qué pasó? Mía, lo siento. Puta, mate a Mía. Mía. Este era el baño, ¿no? Ahora está abierta esa puerta, voy a tener que bajar otra. Voy a tener que bajar ahí otra vez. Me están llamando por el teléfono. Esta habitación. Ah, no, acá había una puerta que estaba cerrada ya, pero la habitación estaba aquí. ¿Aló? No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. Aprovecha que está caliente. Yo no sé qué contestar a este comentario tuyo. Me voy a quedar callada, me voy a abstener de comentarios. Oye, me mandó salir por el ático y ahora la puerta está cerrada. Perfecto. Mía se levantó y se largó. Ah, esa es la otra parte de la casa, la parte de abajo que no se podía entrar. Acá cerró la puerta. ¿Por qué estoy volviendo a entrar aquí? Porque estoy loca. ¿Dónde está la bobina de acá que nunca la encontré? ¿Se puede encontrar eso dentro de la casa, Shadow, la bobina de acá? ¿Antes de salir o puedo salir de frente? Eso de acá es para otro momento. Tengo esta pregunta para ti. Y tengo una pregunta más. ¿Cuántas horas tiene el juego? Más o menos. ¿Cuántas horas te demoró terminarlo? Ahora el wea no me contesta. Ok, entonces se vuelve a entrar a la casa, entonces por más adelante.
y salgo por aquí, por esta puerta, o salgo por abajo otra vez. No, por abajo no hay salida, tengo que salir por aquí, ¿no? Me voy a encontrar con Mia acá en la puerta. ¡Ábreme! Ah, acá hay un armario. Ajá. Acá está el fusible. Sí, sí lo vi. Lo atiné antes que lo dijera. ¿Portafierro? A cada rato tiene un nombre diferente el coso ahora. Pero yo no vi mucho más cosas que se pueda usar el... Hay cosas que sí se necesita una llave. ¡Hola, hereje! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué onda? ¿Qué me cuentas? ¿Cómo va este día? Yo voy a hacer una salvada, porque soy cobarde y maricona. Primero salvar. Sí. ¿Cómo va este día viernes? Cuéntame, ¿cuáles son las novedades? ¿Tomaste un poquito de sol? ¿Sigues con este pelo de león? ¿Estás preparando mi cosplay del cuervo? Sí, sigo bien sexy. Ah, me alegra saberlo. Después me manda una foto de tus manos, que yo tengo fetiche de manos, no de patas. Estoy hablando del chiste que... Del chiste del juego, las manos grandes y menudo, estamos hablando ahí con Mauri. Ya voy a poner el fusible, estoy enrollando a propósito porque estoy con miedo de bajar. ¿No estás viendo? Que me estoy cagando de miedo. Me estoy cagando de miedo, wea. No hay otro sitio donde yo pueda abrir con mi coso, ¿no? Yo quiero abrir con mi coso las cosas. Me asusté. Ah, y ahora que puse el fusible, supongo que voy a poder salir por algún lado, ¿no? Supongo. ¿Cómo voy a bajar por aquí si la escalera estaba rota? Por acá no es, ¿no? Sí. Me dijeron sal por el ático, pero por el otro lado. Puerta bloqueada. Ese es el pasadizo de acá de abajo que no puedo bajar. Ahí en la cocina hay algo que necesito una llave. Esas están abiertas, el baño abierto. Y esta puerta está cerrada.
Yo puse el fusible acá, pero ya no pasa, ¿o sí? Tranquilo. Tranquilo, soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Ya basta, me dio una vez! ¡Me ha dolido! ¡Ay! Me va a servir ese destornillador, gracias. ¿Cómo lo quito? ¡No sale! ¡No sale! ¡Esa mujer está loca! ¡Acá está tu ex tóxica! ¡Detenerla! ¡Sí! ¡Acabó! ¡Lo prometo! ¿Me puedo curar? ¡Acabarlo todo! Qué bueno que guardé una cura. Puta madre, ¿cuándo voy a morir? Puta mía. No puedo embardonarme desde esas cacas de acá. Ah, acá había un interruptor. Verga, wea. No me quedé con el coso que ella me... Pensé que me quedaba con el destornillador y podía abrir los cajones cerrados. ¿El destornillador desapareció? Me llevo mi mano. Me voy y me llevo mi mano. ¿Dónde está mi inventario? Me voy para el quirófano a ver si me coso la mano allá abajo. Ah, bueno. Puto maniquí. Eso no es Silent Hill, sal de ahí. Gracias. De acuerdo, vale. Al menos me cortó la... Al menos me cortó la mano. Al menos me cortó la mano. La mano izquierda. No sea. No creo que tenga buena puntería. Me está dando bastante munición, significa que va a ser difícil matar al suegro. ¡Verga! ¡Tu madre! ¡Déjame! ¡No logro! ¡Ay, puta, me cortó la estructura! ¡Yo debería haber disparado desde la escalera!
Le pega un disparo a la cabeza y no murió la hija de su madre. ¿Dónde estoy? Tengo el arma, tengo mi mano, ya necesito... No, no, bebé, ahorita no, ahorita esperas. Y ahora el gato culero quiere falda. Acá se carga el arma normal. ¡Bájate! ¿Por qué quieres falda a esta hora? Déjame jugar. No es hora de comer todavía, tu plato está lleno. ¿Muerta? ¡Viva! ¡Muerta! ¡Chingada! Por querer ir por más munición. ¿Puedo ir en esta sala primero antes de que Mia salga por la ventana ya? Tiene todo el sentido para mí bloquear con una mano manca a una motosierra. Pero bueno. Y estoy viendo que hay que darle con... Sí, el cuadrado recarga. Pero estoy viendo que voy a tener que darle como 50.000 disparos. Retrocede. Ya le puedo disparar desde aquí. Mierda. Puta, que recarga despacio. Murió, ¿no? ¿Puedo agarrar eso? Fuchi para allá, fuchi para allá, fuchi. Yo también te quiero, mía. Tan mía, 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 mía. Bienvenida, ¡ah!, familia. Viejo de mierda. ¿Morí otra vez? ¿Tenía que matar a este viejo? ¡No! ¡Chucha! ¡Puta, el viejo! ¡El viejo fuerte! ¡Mira! ¡Me está cargando a mí! ¡Está cargando a Mia! Yo no puedo ir con el peso del vaso de café. Vamos, no te mueras ahora. Tienes trabajo que hacer. Me dio hasta gastritis, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¡Ay, qué asco! ¿Pero qué? ¡Vamos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y Mia! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Nunca! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¿Sabes? ¡No! ¿El chico va a comer? ¿Quieren comerse la cena? Ven aquí, chico. Vamos, venga. Vamos, vamos. ¡No quiero! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡No está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Cállate una puta vez! ¡Para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Maldito hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! Se suponía que iba a ser una cena especial. Ven aquí, chico. Oso.
No, joder. Seguro que es el poli otra vez. Malditos. Joder, joder. Ahora vengo a por ti. La familia de tu amigo es bien brava, te lo diré, Shadow, ¿eh? Dios mío. ¿Cómo me escapo? ¡Ay! Oh, ahí estaba la abuela. Oh, tiene hasta aire acondicionado los... La abuela ya está muerta. Cierra cuerda collar de perro. Al menos paga los impuestos. ¿Qué fecha estamos? Hermoso. Cierra esta cochinada. 3 de marzo, mujer 50, carnosa. Salteado. Encima son caníbales, los hijos de puta. ¡Ah! ¡Cura! En tierra de caníbal, en Resident, somos vegetarianos. ¡Oh! Al menos hay café. ¡Ah, listo! Me quedo en esa familia. Ya empezaron a caerme mejor. ¿Hay café? Si hay café, todo está bien. Yo no sé para qué puerta irme. ¿Puedo estar zarandeando por todas las casas sin que me maten? ¿Ah? ¿Cucharitas de plata? Con razón salió tan enfermo. Yo no voy a bajar aquí ahora. Ok. Ah, tenía un hombre, ¿no? Acá mirando adentro. ¿Qué algo que decía Evelyn? Ahí. Evelyn. De salida, Bunny, voy a iluminar mi mente. Besote para ti. Gracias, Shadow. Gracias por el Urki. Buen estudio. Que te vaya bien. Nos vemos. Ahí hablamos. ¿O no? Mía, 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 quieres parte de mi piel. Conocerte fue mi suerte. Amarte es un placer, mujer. ¿Que tiene equipo de sonido? No tiene. Mira, hay lugar acá para una pantalla plana. Ah, tengo las balas. ¿Dónde está el arma ahora? ¿Dónde está el arma? Ay, tengo que matar a esa gente culera y largarme de aquí. 3 personas desaparecidas en Dovey. Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a 3 hombres que viajaron a Dovey desde Nueva Orleans el día 9 de este mes. Los desaparecidos han sido identificados como Peter Walken, André Stickland y Clancy Javis. Los 3 producen videos para un canal de internet y se encontraron de viaje a Dovey para filmar su último trabajo. Sus videos consisten básicamente en la exploración en grupo de edificios abandonados y de casas encantadas. Ya sin parte de la comida ahora. El abismo develado de Clive O'Brien. Esta parece que esa gente lee. Estamos en la misma casa. Esta casa es súper rara. Es súper, hiper, mega rara. Así que si pongo algo en este reloj, pasaría algo. Ok. Encontremos lo que hay que poner aquí para ponerlo ahí.
La vajilla de la señora. Abre porque tiene llave. Puedo romper con algo, algo que yo no tengo para romper. Ay, me quedo en duda porque quiero ir por todas partes, pero no. ¿Qué pasó ahí? Se cayó, se colapsó la escalera. Pero no sé por dónde ir y me da cosa que me agarren, que me cachen por acá. Verga, y el viejo. No puedo abrir porque tiene cinta adhesiva, ok, porque cinta adhesiva no es algo que uno pueda... Sin comentarios. ¿Vas a ir sin terminarte la cena? ¿Echabas de menos? Arranca. ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Ay! ¡Concha tu madre! No te preocupes, sigo aquí. Yo voy a ir por el hueco que hiciste, señor. ¡Eres mío! ¡Viejo puto! ¡Te cogí! Oh, no tenía la llave. Pobrecito. ¡Qué viejo sádico de mierda! Ahora... ¿Pero cómo? Porque yo ya no... No... Ya no es humano. ¡Ah! ¡Ay, ay! ¡Ven con papá! Yo no quiero, viejo pendejo. ¡Chao! ¡Y la llave! ¡Suéltame, wey! No había agarrado una llave. ¿Te estás divirtiendo? Apesta. Tengo que ver qué hicieron los gatos. No agarré una llave en el inventario, qué raro. ¡Ah, acá está la llave! ¡Ay, qué onda! ¿Por qué no vi la llave? Cuando estaba haciendo las cosas. Ahí voy.
No puedo curarme con la planta sin la mano. Casi me cago en todo. Sorry. A mi corazón. Hola, Maxine. Hechicerito supremo, muy buenas tardes. Un besote para ti. Muchas gracias por ese pedazo de raid. Bienvenidos a la madriguera. Bienvenido a la madriguera. Momento de sufrición acá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Ah, mira! ¡Qué milagro! Jugando a Destiny. Y lo pitió con sus dos colitas. Y se fue a la verga. ¿Qué tal? ¿Cómo va, gente? Tarde o temprano. ¿Quién no me conoce? Soy ordinaria y juego de todo. Para quien ya me conoce, pues ya sabe cómo soy. ¿Para qué se invitan? ¿No? Ay. Una familia es para siempre. Yo acá tratando de huir de este viejo enfermo y está complicada la cosa. Tío ya me quitó una pierna, ya me quitó una mano y todo porque tuve relaciones con su hija de tercer grado. No la hija, las relaciones. Ok. Necesito cura. ¿Qué tal? ¿Cómo va el viernes? ¿Cuáles son los planes para el fin de semana? ¿Ya te compraste la nueva expansión? Yo todavía. Falta. ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Moneda antigua. Acuérdese. Apenas salió en octubre, sí. ¡Una moneda! ¡Hola, Mauri! ¿Regresaste o siempre estuviste por ahí viéndome gritar, Sofía? Alcanza para una pastilla, para el dolor, ¿no? Un analgésico que sea. En Chile es igual que Perú, que venden así las pastillas sueltas. Una clona de pan. No, se necesita receta. Acá en Perú sí se puede comprar. Pero está el amigo del amigo del amigo. Mauri, ¿por qué conoces tanto sobre sustancias químicas? Mauri el forense. Acá él. Aislante térmico de la casa, estoy debajo de todo. ¿Será químico? Él sabe mucho de muchas cosas y me está dejando un poco desconcertada. Anteriormente él estaba ahí hablando sobre los días de la decomposición del cadáver, que todavía estaba fresco. Entonces, no sé. Espera, ¿por aquí no fue por donde entré? Oh, no, por donde entré era una trampilla.
Ahora estoy en el garaje, lavandería. Dime que el viejo no está por aquí. Voy a agacharme. Soy medio... medio. ¿Medio qué? Perito forense entonces. Como apesta. Y eso que tiene lavadora y secadora, pero creo que lavo con agua con lodo, ¿eh? Tiene, mira, tiene electricidad, tiene plancha, esta señora de esa casa no trabaja. Puedo guardar ítems. Tengo un baúl. ¿Esta es zona segura? Zona segura hasta que entre el viejo acá y me saque la mugre. Estos muñequitos supongo que son para disparar, ¿no? Son coleccionables. ¡Oh! Mapa, mapa, mapa. Yo tengo que llegar al garaje con algo que pueda quitar. Quizá el agua no es potable. Por eso dije. Creo que están usando... ¡buah! Pero más agua del pantano para lavar las cosas porque apesta tanto. Y ahí, tiene los... ahí tiran los cadáveres al pantano y con eso se lavan. Y eso significa que el agua no está desinfectada ni purificada. Muchas gracias por aclarar lo que es potable. Huele señora que toma café. Oh. Eso sí no te lo permito. Está terminantemente prohibido cualquier chiste y ofensa relacionado con café. El café es sagrado aquí como las vacas son en India. Por favor, retrátate ahorita. Cocina, comedor, despensa, sala de estar. Ya, ahora te perdono. El café es rico. Tiene un monitor de... En cualquier momento conoces a San Pedro. Eso es verdad. ¿Qué puedo combinar? Acabo de crear una cura. Ya, pero el Monster de por sí ya no tiene cafeína. ¿Tú vas a mezclar más café con Monster? ¡Claro que no! ¿Eres qué? ¿Eres jugador de Xbox? ¿Estás haciendo esas locuras? Corazón al fallo, seguro. Y ahí aprovecha y comes una... no sé, cualquier cosa que esté súper gordurosa. Y con alto teor de azúcar. O sea, estás metiendo... ahí metes Coca-Cola, dices tú. Y más Coca-Cola, y no, algo frito y gorduroso y con azúcar. No sé, unas donas o algo así. Ahí vas a estar metiendo colesterol. Azúcar, paja, carbohidratos en exceso, grasas saturadas, sodio. O sea, combinación perfecta. O mejor, pide KFC, el broster, es el balde. Piedras en los riñones, o sea, que se va a generar espontáneamente así en un par de minutos. Te voy a tirar piedritas, pero tú sabes que las piedras se eliminan por, no, o sea, a principio tienes que tomar medicina para diluir las piedras, se puede, si no están muy grandes, si son... para eliminarlas de forma natural por la uretra, y eso dice que duele como mierda. ¿Eh?
¿Tuviste? ¿En serio? ¡Wow! Mi esposo también. Y lo tuvimos que llevar a emergencias porque el dolor era tan grande que se tiraba al suelo, ¿ah? Se quedó varios días hospitalizado. Te operaron de emergencia. A él no. A él pudo. Las de él no eran tan grandes. En serio, Mauri, wow, qué pena. Pero ahora te cuidas, ¿no? Porque si tienes tendencia a generar cálculos, o sea, siempre va a ser así. Tienes que estar siempre cuidándote. Y la vesícula estaba por explotar. Dios mío, pobrecito, tan joven. Tan gordo, tan... ¿Cómo era el chiste? Era tan gordo, tan corado, tan lleno de salud. ¿Me puedo curar? Sí. A veces sale esa pantalla roja. Ni nada, mira. No sirvió de nada la cura. Ahora estoy adicto a los jugos naturales sin azúcar. Porque tú, cochinón. Cochinón, tú también quieres ver las manos, ¿no? ¡Adiós mío! ¡Adiós mío! ¡No está sangrando! ¿Qué pasó? ¡Es magia! ¡Es brujería! Ok. ¿Puedo abrir? Puedo. Tarán. Na ganzúa hay un trofeo, ¿eh? Toma, toma esta. Toma esta. Listo. Qué bueno que hay un punto salvado acá y el cuarto seguro de la lavandería. Ganaste un trofeo, demorar mucho por pasar de pro. Si sabes cómo soy, ¿para qué vienes a quejarte? Ven acá a conversar y a disfrutar. Para quejarse de todo ya estoy yo, que estoy vieja. Está muy, muy joven para que estés, para que te estés quejando. No te quejes. No te quejes. Solo me río, ahí sí. Yo me tomo mi tiempo. Entre qué iba a hacer, qué iba a decir y mirar al chat y jugar, un juego de 3 horas me dura 8. Hablando de eso, que no, yo voy a salvar, dime, dime. Quería jugar a Jedi Survivor. Yo tengo... ¿Cuál tengo? El Survivor es el 2, ¿no? Del... De que lanzaron hace poco, ¿no? Estoy equivocada. Eso. Yo compré el Fallen Order y no lo jugué todavía. Para variar, junto con los otros 200 juegos que tengo ahí y no los jugué. Igual que ese que está aquí, que también no lo había jugado y ahora estoy jugando para poder jugar el 8 que compré y no lo jugué. Mira, soltando el rey de los spoilers, Dios mío. Ya, guardamos. ¿Quieres realmente sobreescribir? Sí, señor. Quiero sobreescribir los datos, por favor. ¿Me los subescribes? Que así uno es feliz. Escribiendo los datos. ¿Qué iba a haber acá? No hay nadie. Ya se fueron todos. Ah, bueno.
Si aburrió del de Resident Evil, se va al Destiny 2. No. Voy a hacer las cosas de la casa. Atender a los gatos, botar la basura. Después... cenar alguito. Esperar a ver qué hora llega Drone Esposo, que es ahora su nuevo nombre. Pero ya me... pero ya encierro por aquí lo de juegos. Ahí veré cómo va el fin de semana y si todo sale bien. El lunes estoy aquí con el Resident. Tengo que cambiar el... porque ahora anda aficionado a los drones. Sacó su brevete de conducción de drone porque se necesita ya para poder volar drone en medio de áreas urbanas, etc. Tienes que sacar tu habilitación para volar drone. Y él es ingeniero civil ya, por si acaso, porque anda volando drones, porque para su trabajo le ayuda. Y ahora se está comprando un montón de drones y un montón de equipos, y acá detrás mío mismo, ahora no tengo cámara, no te puedo mostrar, pero hay un drone que se compró y no se abrió, ¿ves? Googlea para que sepas ahí cuál es el drone, mira, te digo cuál es el bondel. El DJI Air 3, ¡ay, peso nuevo! Ese se compró. DJI Air 3. Debe haber costado un huevo o dos huevos. Y acá, y todavía no abre el... y todavía ni siquiera lo abrió. Y hay como tres maletines ahí, pues ya tiene como 3-4 drones ya. Y ahora por eso le estamos llamando de drone esposo. Y ahí cuando va de sus viajes de trabajo de campo, porque él supervisiona... él trabaja para el Ministerio de Transportes de Perú y supervisiona las obras de las carreteras. Entonces imagina, se va al medio de la nada a ver cómo van las obras y con el drone es más fácil hacer levantamiento de campo. Con los drones. Chiquito pero potente. ¡Sí! Vuela súper alto esas cosas, ¿eh? Tú los pierdes en la vista. Yo dije que también quiero manejar el drone, que me enciende, quiero salir a volar. Voy a hacer un directo a este... manejando un drone. Antes, cuando éramos niños, ¿no? En mi tiempo de vieja, como sabes que soy, era con las cometas. No sé si en Chile también se llama cometa. En Brasil en verdad se llama pipa, pero acá se dice cometa. Volábamos cometa, ahora los niños vuelan los drones. Se pierde, sube demasiado esta madre y se lo pierde. Vale, ya me retiro, me llaman. Yo también. Maure, un besote para ti muy grande. Gracias por la compañía de verdad y las risas. Se llama Volantines. Ah, bacán. Gracias a todos que estaban ahí. En Lurk, un besote muy grande a la coneja. Buen fin de semana. Nos vemos